buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué rico empezar este programa con esas imágenes maravillosas que nos regala hoy la ciudad de Medellín. Un cielo hermoso, azul, y este parque, el canal Parque Tele Medellín, en el que trabajamos con todo el cariño. Hoy estoy más solita, Manuela está en su casa cuidándose como indican todos los protocolos, pero igual vamos a tenerla muy pronto nuevamente aquí, en este espacio. De una vez vamos a darle la bienvenida. Manuela, ¿cómo estás? Hola Sandrita, televidentes, muy buenos días, una semana que va a estar cargada de muy buena energía porque así lo decreto, porque así quiero que sea, que con todos los aprendizajes que tengamos durante la semana sean positivos y los que no son tan positivos los vamos a aceptar muy bien, pero con toda la actitud los saludo desde la casa cuidándonos bastante porque ya llegamos a ese punto donde tenemos que ser más responsables que nunca, así que muy buenos días y bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Gracias por tu alegría. Estamos iniciando esta mañana entonces, Manuela Esteves, Sandra Gil, con todo el cariño, y nuestros invitados que aceptan ese reto que tenemos de la virtualidad. Ya los tenemos también muy preparados porque hoy tenemos temas bien interesantes, pero antes siempre les regalamos esa frase maravillosa que nos gusta compartir, así que la vamos a ver esta mañana ahí en pantalla, y la frase dice así: aquel que deja para después un gusto, un amor y un café no entiende lo efímera que es la vida. Es una frase que nos regala Acción Colombia. Muchísimas gracias. Y la verdad es que es importante que sepamos disfrutar esos momentos que nos regala la vida, porque igual nos encontramos en situaciones como la que vivimos actualmente y echamos de menos precisamente ese café, esa compañía, estar cerca de los que queremos. Así que aprovechar siempre cada momento que la vida nos presenta. ¿Y qué tal, Manuela, si iniciamos entonces con los temas que tenemos para hoy? Claro que sí, vamos a hablar, precisamente tú lo decías al inicio del programa, tenemos temas muy interesantes y vamos a hablar de la musicoterapia, cómo nos puede ayudar a todos y sobre todo a la persona mayor. Además vamos a hablar de los beneficios del cacao, cómo ayuda a aumentar nuestros campos inmunológicos, y por parte del INDER, como siempre, tendremos herramientas para que sigamos activándonos y para que seamos responsables con nuestra salud y para que ese cuerpo se pueda mover, y obviamente tendremos todo el tema de canas al aire, este proyecto tan bonito que tiene el INDER. Así que ustedes no se desconecten de Mi Parque, tu casa, porque aquí inicia un programa de vida saludable donde usted se puede comunicar con nosotros. 268-6033 es la línea telefónica, pero si a usted le da pena llamar y lo que prefiere escribir, entonces lo puede hacer a través de miparquetucasa@telemedellin.tv. Este es el correo electrónico donde nos podemos comunicar también. Así que con esto le damos la bienvenida a Mi Parque, tu casa. Así que Sandrita, le puedes dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Por supuesto, vamos a saludar a Clara María Solórzano. Clara María es doctora y pues ella precisamente está muy especializada en la medicina psicosomática, y el tema que traemos con ella es la musicoterapia. Bienvenida a Mi Parque, a tu casa, Clara. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muy buenos días, gracias por esta invitación, me encanta compartir con ustedes. Bueno, y en esta época, ¿verdad?, de estas comunicaciones virtuales y poder compartir con toda la audiencia, me encanta estar aquí en este programa. Muchísimas gracias, de verdad, por esa energía, por esa actitud, nos gusta mucho encontrar personas así como tú. Clara, vamos a empezar definiendo qué es eso de la musicoterapia, porque igual nos invita a que la música es precisamente una terapia, pero que seas tú quien lo explique. Qué mejor. La música tiene efecto en cada átomo del cuerpo, a nivel físico, mental, emocional y espiritual en el ser humano. Desde toda la historia, la música se ha reportado los beneficios que tiene en el ser humano. La musicoterapia utiliza todas las herramientas de la música generadas a establecer canales de comunicación y generar bienestar en el ser humano a través de la herramienta musical. Ahora, en esta época de pandemia, donde estamos en espacios confinados, donde ha aumentado los niveles de estrés, la música puede tener una incidencia muy grande en nuestra calidad de vida y en nuestro bienestar. Clara, te saluda Manuela Esteves desde casa cuidándonos, así como yo sé que responsablemente tú lo estás haciendo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que pasa con estas
con la música, qué pasa con nuestros órganos, cómo impacta, cómo es que esto sucede y cómo la música puede también ayudar a sanar. Mira, vamos a centrarnos, la música tiene muchos efectos y se utiliza a través de la musicoterapia en muchos campos, en el campo de educación especial, en la parte preventiva, en la parte de manejo de estrés, en la parte de trabajo social, pero vamos a centrarnos hoy en la parte de musicoterapia, en manejo del estrés, que es el tema preciso donde estamos enfrentando en esta pandemia. Entonces, cuando hay niveles de estrés, cuando hay ansiedad, hay contracción muscular, se elevan todos los neurotransmisores del estrés, ¿sí? Y hay una un aumento muy grande en el organismo de cortisol, de dopamina, noradrenalina, adrenalina, y todo esto nos causa una sensación de malestar, de estrés. Cuando a través de la música hacemos un drenaje, o sea, un movimiento corporal, nos movemos, soltamos esta tensión, descargamos toda esta tensión acumulada a través de una música que con un ritmo específico que nos permita movernos, drenar. Luego también hacemos respiración consciente, inhalando y exhalando con el apoyo musical. ¿Qué hacemos? Hacemos el efecto contrario en nuestros transmisores. Aumentamos los niveles de serotonina, aumentamos los niveles de endorfinas, que son las hormonas que nos hacen sentir bien, que nos hacen tener una sensación de plenitud. Entonces, el sonido resuena directamente en cada célula, produciendo una armonización directamente a nivel celular. Por eso es tan importante ser selectivos en el tipo de música que vamos a escuchar, en el tipo de música que vamos a tener en nuestra casa y también con qué fin la vamos a utilizar. Por ejemplo, utilizamos música de activación para el movimiento, para poder movernos, drenar, soltar, tener una actividad física con el apoyo musical y rítmico que nos permita liberar esa tensión, que nos permita liberar ese estrés, pero también luego hacer una actividad de relajación con una música, con un tempo, con un ritmo mucho más lento que nos permita respirar, oxigenar, inhalar, exhalar a través del estímulo musical que nos apoya en esta actividad. Entonces estamos utilizando la música como drenaje, pero también como una forma de apertura y de relajación. Clara, yo te quería preguntar precisamente con respecto a los ritmos. Estamos muy expuestos a la música como tal. Hay personas, de acuerdo a sus gustos, pues puede que les guste más la música clásica, la música suave, a otros les gusta el reggaetón, a otros el vallenato, pues no sé, influye un poco la música que escuchamos en nuestro estado de ánimo. Y cuando vamos a hacer una musicoterapia, cuando vamos precisamente a hacer práctica de esta terapia, de esta técnica, ¿qué tipo de música es la ideal? Mira, hay una cosa importante a tener en cuenta, es que en musicoterapia no hay fórmulas, hay personas. Y cada persona tiene una respuesta musical diferente de acuerdo a su entorno sociocultural, a todo el bagaje musical de información que él tenga desde el vientre. O sea que unas personas, por ejemplo, se pueden relajar con salsa, supongamos, y otras personas se relajan con música, supuestamente la música que se llama y que contiene los parámetros de relajación. Entonces es muy importante que cada persona, de acuerdo a sus gustos y la reacción que le genera el estímulo musical, la pueda utilizar en beneficio propio. Lo que sí es muy importante es que no es solamente la música que se está escuchando, sino que la música está asociada a un texto. Cuando hay un texto que tiene mensajes negativos, mensajes violentos, mensajes de muerte, de tragedia, etcétera, o esa música
tiene un mensaje que el inconsciente lo capta, porque las palabras tienen poder y tienen sentido. O sea que es muy importante tener en cuenta qué letra, qué texto dice la música que estoy escuchando. Es una música que me genera y que me genera mensajes de paz, mensajes de amor, mensajes positivos, mensajes de bienestar, o es una música que me genera agresión y violencia o mensajes negativos. Eso es lo primero. Lo segundo es que muchas veces hay una música que a nivel estructural no ordena, sino que desordena. Cuando es una música muy caótica, entre comillas, donde hay demasiados estímulos, donde no hay una coherencia entre las notas, donde no hay un ritmo determinado, sino que es una música demasiado, demasiado aleatoria y demasiado que no es muy rítmica, generalmente eso también genera caos a nivel de la célula, de la estructura. Entonces es muy importante, sobre todo, ser conscientes. Esta música que estoy escuchando, ¿qué sensación me está produciendo? Muchas veces tú entras, por ejemplo, en un bus y hay música y está sonando un tipo de música y tú te empiezas a sentir mal y no sabes por qué. Y cuando eres consciente dices, ah, es que mira la música que estaba escuchando. Porque el organismo reacciona al tipo de música que se está escuchando. Entonces, no hay fórmulas, pero simplemente es, la persona debe, Clara, ser consciente y tener sensación. Sí, cuéntame. Claro que sí. Y sabes que en los años de trayectoria que pude leer que tienes con respecto a la musicoterapia, también vi una parte donde la música impacta positivamente al adulto mayor. ¿Cómo ellos pueden hacer también esa terapia y cuáles has visto, no sé, esos resultados, esos cambios que han tenido estas personas mayores respecto y obviamente con todo lo relacionado con la música y toda la terapia que haces a través de ella? Claro que sí, yo trabajo en todas las etapas del ciclo vital, desde maternas hasta adultos mayores. En esta época especialmente me he centrado mucho en el trabajo con adultos mayores. Lo estamos realizando de una forma virtual ahora, precisamente por todas las condiciones de la pandemia, pero la música tiene un efecto muy especial en el adulto mayor. Voy a enumerar algunas de las posibilidades porque son innumerables, pero mira, una cosa especial es que la música activa a la memoria, tanto a nivel de memoria antigua, que está conservada realmente en el adulto mayor, pero memoria reciente también nos ayuda a activar esa memoria reciente que está tan deteriorada en el adulto mayor. La música ayuda a tener una capacidad de movimiento, de expresión y de comunicación en el adulto mayor, de socialización, de interacción grupal, de activación cognitiva. Entonces se hace una estimulación cognitiva a través de ejercicios con la música que le ayudan a activar su cerebro, activar su memoria, activar esas conexiones neuronales que son tan importantes para que se restablezca todas esas actividades y para que se conserve un equilibrio en la dinámica tanto física, mental, emocional y espiritual. Un aspecto importante también de la música en el adulto mayor es ayudarle a expresar sus emociones. La música es una forma ideal de ayudarnos a expresar emociones. Cuando hay música que nos conecta con recuerdos, que nos permite llorar, que nos permite reír, que nos permite expresarnos a través de la música. Entonces, estos aspectos en el adulto mayor son muy importantes y hacemos una actividad grupal de interacción, de relación, donde hay movimiento corporal, donde tocan los instrumentos musicales, donde cantan, donde trabajan todo su aparato fonatorio a través de la canción, de ejercicios vocales, y donde sobre todo hay mucha alegría de disponerse a hacer una actividad lúdica, creativa y terapéutica.
Gracias por esa invitación que nos haces hoy, Clara, porque precisamente estamos en esta época en la que están nuestros adultos mayores en casita. Yo creo que a través de la musicoterapia podemos ayudarles mucho a que recuerden, a que esté su memoria activa. Yo creo que esta invitación es muy bonita. Igual tus redes sociales, vamos a recordarlas en este momento. Ya a manera de conclusión, algo muy puntual, una recomendación final que nos quieras dejar junto con tus redes sociales. Clara, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ah, sí. Bueno. Quería que te decía yo que ¿por qué no nos recuerdas sus redes sociales y una recomendación final frente al tema que tratamos hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa? Ah, sí, no, es que pensé, no, esa no te la escuché. Bueno, mira, mi academia se llama Clarasol Música y Terapia. Nosotros estamos ubicados en Envigado. En este momento estamos trabajando de una forma virtual. Trabajamos desde el vientre con maternas y trabajamos la parte musical, de educación musical, y también toda la parte musicoterapéutica. Entonces, me pueden encontrar en Facebook como Clarasol Música y Terapia, o como doctora Clara María Solórzano, ¿sí? Perfecto. En Instagram es Clarasol MYT, en Instagram estamos como Clarasol MYT, y nuestro contacto de WhatsApp es 305-323-0669. Clara, ahí estamos dispuestos muchísimas a contactarnos con ustedes. Perfecto, quería agradecerte de verdad por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo desde Mi Parque, Tu Casa, desde Telemedellín, y pues siempre bienvenida a este espacio. Gracias a ustedes por esta invitación y me encanta compartir con ustedes y con toda la audiencia. Hasta luego, que pasen un buen día. Adiós. Chao, doctora Clara, muchas gracias por todas las recomendaciones que nos dio. Nos dio todas las líneas de contacto para que las personas se interesen por ese tema, la musicoterapia. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más contenidos porque vamos a hablar sobre el cacao, sus beneficios y cómo nos puede ayudar con todo el sistema inmune. Así que no se muevan y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Y en este momento pues tenemos un invitado. Hace días que no lo teníamos por aquí, pero qué rico retomar con él. Él es Gregorio Sandoval. Viene de Fenix Products con una recomendación. Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Sandra. Una feliz mañana. Muy bien, gracias a Dios. Eso me alegra. Y nos traes hoy una recomendación. Claro que sí. Vamos a hablar de un producto que para nosotros no es desconocido porque es la Vita Francesa, Sandra. Mucha atención a lo que hoy usted tiene la oportunidad de tener en su casa. Este producto Vita Francesa es certificado, es calificado por el INVIMA como un alimento especial, como un alimento, no como un medicamento, sino como un alimento. Pero atención a esto, que se convirtió en el producto natural más recomendado y más consumido, no solo en nuestro país, sino en los diferentes países del mundo donde está. En Colombia, Laboratorio Favela tiene su franquicia y es el elemento natural más efectivo para casos severos. Aquí es donde debe prestar mucha atención. Casos severos de cansancio, de agotamiento físico, agotamiento mental, esa debilidad que tenemos a la hora de levantarnos y que conlleva que tengamos un día pesado y a la hora de dormir no lo hagamos bien. Dormir, no dormir profundamente, conlleva a que se nos bajen las defensas, nos levantemos con los niveles de energía muy bajos. Pero ahí es donde Vita Francesa, Sandra, y ustedes allá en su casa, va a encontrar un resultado increíble que convirtió este producto en el mejor. Bueno, vamos a contarles a nuestros televidentes cómo se puede consumir este producto. Claro, el consumo es muy fácil. Se debe tomar todos los días, dos veces al día. No es necesario consumir varias pastillas en el día. Con dos veces es suficiente. En la mañana,
usted desayuna y se toma una pastilla. Y en la noche, un lapso de entre 6 a 8 de la noche, se toma la segunda. Una recomendación especial, no hay que consumirla en el momento con café, porque la cafeína corta el efecto. Pero atención lo que usted logra tener, lo que logra conseguir cuando consume Vita Francesa. Desde el primer momento que la toma, usted siente cómo revitaliza, Sandra, cómo recupera, cómo brinda la energía que el cuerpo necesita. Pero el beneficio más importante que convirtió a este producto en el mejor es que vamos a empezar a dormir profundamente. Ese sueño reparador, ese sueño que alimenta, ese sueño que los médicos recomiendan, que hace que sus músculos, el cerebro, los tendones descansen y usted se levante con vitalidad, con energía, recuperándose, eliminando dolores musculares, dolores físicos, aparte de eso, ese cansancio, y tener unos días llenos de vitalidad, pero totalmente natural. Esto es Vita Francesa. Bueno, ¿tiene alguna contraindicación? De pronto alguna persona que tiene alguna patología, alguna enfermedad, podría... Muy buena pregunta, Sandra. No tiene contraindicaciones. Esto es uno de las bondades que tiene Vita Francesa, porque es que es calificada por el INVIMA como un alimento. O sea, no tiene contraindicaciones. Incluso personas con problemas de presión arterial alta lo pueden consumir porque uno de sus elementos se llama la L-arginina, que es especial para problemas de presión arterial alta y cansancio y agotamiento. La toma desde un niño de 5 años, jóvenes, adultos y hasta una persona de tercera edad, con unos resultados favorables desde el primer momento que la toma, increíble. Bueno, ¿y cuál es la promoción que tienes para nuestros televidentes? Muy buena parte, vamos a hablar de la promoción. Todos los que conocen nuestra página, los que conocen la empresa Fenix Products, sabemos que este frasco, la presentación de frasco que viene hermético sellado, tiene un valor de 30 mil pesos. Pero la idea es que tengamos un kit completo para el consumo de toda nuestra casa. Y por eso hemos traído no uno, sino cuatro tratamientos. Cuatro, cada uno por 30, son 120 pastillas en total, por la mínima inversión de tan solo 49.900 pesitos. Y atención a esto, se lo hacemos llegar a su casa, con un domicilio gratis desde Niquí hasta La Estrella, en todos los rincones y sectores. Pero si usted se encuentra ubicado en cualquier municipio de Antioquia o en cualquier lugar de Colombia, allá se lo hacemos llegar. Pero hay otra sorpresa especial, un regalo especial. Lastimosamente quisiéramos entregar este regalo para todo el mundo, pero traemos 17 unidades. Es un bafle, un reproductor musical de muy buen volumen. Aparte de eso tiene USB, aparte de eso tiene para conectarlo a su celular, tiene para conectarle una micro SD. Es un regalazo especial, un bafle reproductor musical espectacular. Y todo esto por tan solo 49.900 pesitos. Tenemos los teléfonos en pantalla, usted puede marcar desde ya a nuestra línea fija en Medellín, 609-0110. 609-0110 o nuestra línea WhatsApp, llamada perdida o hacer su pedido directamente por WhatsApp al 310-513-4100. Muy bien, pues ahí tenemos la invitación que nos deja hoy Gregorio Sandoval frente a ese producto Vita Francesa. Agradecerte por estar con nosotros esta mañana, Gregorio. Siempre bienvenido. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Seguimos avanzando en Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos más invitados. Así es, continuamos con más contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa, y es momento, como se los dije antes de la pausa, de hablar del cacao, sus beneficios, y por eso saludamos a esta hora a Juan Antonio Espinosa. Él es agrólogo y tiene un doctorado en agroecología de la Universidad de Antioquia. Además, tiene un énfasis en nutracéutica del cacao. Pues que sea él quien nos diga qué significa todo esto. Juan Antonio, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, estamos muy bien. Muy bien, vamos a hablar entonces, sí, adelante con eso que me ibas a responder. Y lo de la nutracéutica, pues puede sonar una palabra muy confusa y muy rara, pero no es otra cosa diferente a saber que los alimentos tienen una funcionalidad. La nutracéutica es la ciencia que estudia la funcionalidad o la parte de favorecimiento de los alimentos con el cuerpo humano, la medicina natural de los alimentos para el cuerpo humano. Bueno, hoy vamos a hablar de esos beneficios que tiene el cacao, pero antes de entrar ahí a los beneficios, con los buenos días para ti, Juan Antonio, yo quería preguntarte, ¿cuál es el origen del cacao? Que seguramente es una curiosidad que nos vas a despejar a muchas personas que nos ven.
Sí, esa pregunta es muy importante porque yo estoy seguro que el 100% de la población colombiana, bueno, pongámosle el 99.8%, cree que el cacao es de México, Perú, Ecuador, de Venezuela, pero quiero contarles que hay estudios científicos que demuestran que el cacao nació entre Colombia y Panamá. Entre Colombia y Panamá existe una región que se llama el Darién. Es decir, el cacao es colombiano. Su genética es colombiana, sino que se dispersó por todas esas estructuras geológicas de terremotos y acomodación de la tierra y el suelo. Se dispersó por muchos países, entre ellos la Orinoquia, Venezuela, bajó a Ecuador, Perú, y también se dispersó por Centroamérica. Bien, Manuela. Bien, Juan Antonio, pero ya que nos estás diciendo... Sí, Sandrita, que nos estás contando que hay esa demostración científica pues de que nació entre Colombia y Panamá, también hay que decir que hay una historia ancestral detrás del cacao y que hay que conocerla. Sí, pues precisamente esa historia ancestral data del año 800 antes de Cristo, cuando los mexicanos, los mayas y los aztecas, comunidades muy antiguas, domesticaban el cacao ya. Entonces, por eso se cree que el cacao es de México o de estas comunidades, pues porque la domesticación sí se debe a ellos. El cacao era un dios para estas comunidades de indígenas, mayas y aztecas, olmecas, toltecas. Juan Antonio. ¿Sí? Juan Antonio, danos por favor unos segundos, vamos a retomar la conexión que tenemos en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeñita pausa, televidentes, pero ya regresamos con todo este tema de los beneficios del cacao. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, estamos hablando de los beneficios del cacao y vamos a retomar con Juan Antonio Espinosa, con quien ya habíamos empezado precisamente a hablar acerca de cuál es el origen, cuál es esa historia ancestral que hay detrás del cacao. Y en este momento, pues, hablar un poquito de cómo el cacao nos ayuda a aumentar nuestros campos inmunológicos en el cuerpo. Juan Antonio, seguimos. Sí, entonces les estaba contando que para las comunidades ancestrales, mayas, aztecas, toltecas, el cacao siempre fue una planta sagrada. Sagrada porque tiene beneficios para la salud. Entre esos beneficios para la salud, favorece precisamente nuestro sistema inmune, debido a que facilita la acción de esos linfocitos T, que son los glóbulos blancos, mediante un compuesto de antioxidantes que tiene el cacao que se llaman flavonoides. Cada grano de cacao tiene 300 biocompuestos útiles para el cuerpo humano, por eso es tan importante el consumo crudo. ¿Cómo se puede consumir el cacao crudo? En una barra de chocolate pura, sin azúcar, sin leche, del 70-80%. Así es como aconsejan consumirla. Manuela, nuestra compañera, está en casa. Vamos a hacer contacto con ella porque también tiene más inquietudes para compartir aquí. Adelante, Manuela. Así es, Juan Antonio, ya conociendo esta historia, podríamos decir entonces ya desde lo que tú has estudiado tantos años que llevas de experiencia con el tema, ¿sirve el cacao para prevenir alguna enfermedad? Sí, lo digo por los artículos científicos y los estudios clínicos que hay, no lo digo por un beneficio mío propio, sino porque la sociedad científica en el mundo lo ha estudiado durante mucho tiempo. Yo creo que es de los alimentos más estudiados en el mundo, donde hay más de 3 millones de artículos científicos que demuestran
El cacao te ayuda para temas del corazón, de la parte cognitiva, que ver con las articulaciones por el contenido de magnesio, potasio, fósforo que tiene el cacao. El cacao tiene dos antioxidantes muy poderosos que te ayudan a prever enfermedades del corazón, porque es un vasodilatador. La catequina y epicatequina son antioxidantes, llamar las arterias. Por eso lo mejor, y lo dicen los estudios, para bajar la presión arterial es consumir cacao puro. ¿Y cuál es la diferencia entre cacao y chocolate? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque el cacao, tal como lo hablamos, es un grano seco, es como el fruto, la semilla que tiene el árbol de cacao. Y el chocolate es un proceso industrial. O sea, cuando tú coges el grano seco, lo tostas, lo mueles y sacas de allí un componente muy importante que se llama licor de cacao o pasta pura de cacao, allí empieza la formación del chocolate. Pero el chocolate ya en la industria lo mezclan con azúcares, con harinas, con un montón de cosas, sustituyen la grasa del cacao, que es omega 3, muy buena, importante para el cerebro. Entonces ya empiezan a dañarlo y a generarle a su pureza. Por eso lo más recomendable es consumir chocolate puro, sin azúcar y sin leche. El azúcar inhibe la biodisponibilidad de los antioxidantes, que es todo el favorecimiento natural que tiene el cacao para el cuerpo humano. Juan Antonio, ¿cómo podemos aprovechar el cacao nosotros en la cocina, en la casa, no solamente cuando salimos y lo compramos afuera, sino cómo podemos aprovecharlo? Sí, fíjate que ya, pues antes era muy difícil, solamente lo utilizaban los mismos en sus fincas, hacían su propio chocolate. Acá en la ciudad lo podía hacer, ya tú puedes tener acceso al grano tostado, que ya lo venden en muchas tiendas. Es tienda saludable, ya venden el grano tostado, y tú lo que haces es meterlo a una sartén hasta que se caiga la cáscara del grano, y cuando ya se caiga la cáscara es el punto para que tú lo pongas en una máquina trituradora, en una molinera, no sé, una de estas máquinas que ya tiene mucha gente en la casa, y ahí puedes sacar ya el chocolate, la pasta pura, y esa pasta pura la se mezclan con azúcares, con panela, por ejemplo, y se puede sacar su propio chocolate. Entonces, ya tenemos los medios para hacer nuestro propio chocolate. También existe el polvo puro de cacao, no la cocoa, porque hay una diferencia grande entre cocoa comercial y el polvo puro de cacao, que ya también se vende. El polvo puro nos puede servir para hacer repostería, hacer nuestras tortas saludables, hacer muchas cosas saludables con el cacao. Muy bien, hoy aprendemos acerca del cacao con Juan Antonio Espinosa, a quien queremos agradecerle por estar con nosotros esta mañana. El tiempo pasa deprisa, pero yo creo que nos ha quedado claro que es importante consumir el cacao lo más puro posible, porque al final tiene más beneficios que si se está mezclado con leche y demás. Juan Antonio, agradecerte por estar con nosotros esta mañana. Las redes sociales que tú manejas son Golden Cacao con K.Colombia, ¿es correcto? ¿Cierto? Así es. Sí, muy bien. Ok, muchísimas gracias de verdad, Juan Antonio, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y a comer cacao. A comer cacao, sí señor. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, Manu, nos vamos a ir ahora con un video que nos ha regalado Marcela Barboto acerca del insomnio. En esta época la gente parece que no está durmiendo muy bien y ella nos deja unas recomendaciones. Lo vemos. Muchas veces nos quejamos de insomnio.
pero ¿qué estamos haciendo con nuestros hábitos del sueño? Cuando dormimos mal, al día siguiente podemos estar estresados, cansados, como mareados y no logramos como concentrarnos bien. Pero ¿qué estamos haciendo por cuidar ese sueño? ¿Cuáles son nuestros hábitos antes de dormir? Si estamos viendo demasiados noticieros, televisión, películas violentas o estar activos en el celular, en el computador, nuestro cerebro sigue activo y pensando, solucionando cosas previas antes de dormir. Entonces, una hora, dos horas antes de dormir, trata de estar más relajado, con música más calmada, pocos noticieros, películas suaves, y así tu cerebro se va calmando para que cuando ya entres a dormir puedas estar en una calma mucho mejor. Gracias, Marcela, por esa recomendación que nos regalas esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Y aprovecho para saludar a la gente que se comunica a través de redes sociales. Por aquí tenemos a, dice Cris Loca Salazar, así se pone ella en redes. Nos dice, muy buenos días, gracias, un abrazo para ti. Manu, tú tienes más saludos por allí. Sí, señora, por acá tenemos también a Marcela Atencia, dice, excelente programa, feliz día, bendiciones. Recuerden que también nos pueden llamar 268-6033, el correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv. Pero entonces tenemos la siguiente invitada, Sandrita, ¿quién es y cuál es el tema que vamos a tratar con ella? Por supuesto, hoy es día del INDER, estamos iniciando semana y qué rico darle la bienvenida a Marta Isabel Maya. Marta Isabel es formadora del INDER, de Canas al Aire, y con ella vamos a hablar un tema que me gusta porque dice coordinación segmentaria en el adulto mayor y tengo curiosidad, ¿qué es esto de la coordinación segmentaria? Así que saludamos a Marta Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Sandra, Manuela y a todos los televidentes de Telemedellín. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Sí. Y bueno, empezamos. Sí, claro, empezamos. Y empecemos precisamente despejando esa duda que tengo yo y seguramente nuestros televidentes también. ¿Qué es eso de coordinación segmentaria en el adulto mayor? Bueno, muy bien. Antes de hablarles de la coordinación segmentaria, yo quiero hablarles de la coordinación general para ubicarnos un poquito más en el contexto. Muy bien. La coordinación general es la capacidad que nos permite sincronizar el sistema nervioso con movimientos que requieren una acción conjunta de las partes del cuerpo para que haya más economía, armonía, rapidez y eficacia en el movimiento. Entonces, eso es lo que quiere decir la coordinación. Ya sabiendo eso, que la coordinación es lo que nos permite hacer esas actividades del ejercicio, del movimiento de una forma más perfecta, ya sí les voy a contar qué significa la coordinación segmentaria. Muy bien. Entonces, bueno, esa coordinación segmentaria es la que conocemos como coordinación oculomotriz. Entonces, la coordinación oculomotriz está dividida en dos, que es la coordinación oculomanual y la coordinación oculopédica. Entonces, como la palabra lo dice, oculomanual sería de la vista con las manos y los brazos, ¿cierto? Y la oculopédica de la visión con las piernas y los pies. Entonces, es una combinación de esas partes del cuerpo. Marta Isabel, ¿podríamos decir en cuáles se divide? Sí, en esas dos que acabé de decir, óculo manual y oculopédica. Ah, o sea, ok. Y entonces podemos decir cuáles serían los beneficios de esa. Sí, claro, mira, tiene infinidad de beneficios, pero yo les voy a decir como los más importantes. Entonces, cuando trabajamos la coordinación en general, vamos a obtener beneficios de que se facilita para tener ejercicios más ordenados y dirigidos. Además, esa capacidad es complementaria a las otras capacidades físicas básicas como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Cuando nosotros trabajamos muy bien la coordinación, esas otras capacidades físicas básicas se desarrollan de mejor manera. También nos ayuda a evitar contracciones musculares innecesarias.
Y por último, esto pues nos facilita para tener un ejercicio de manera mucho más eficaz. Entonces, además de la parte corporal, esa coordinación segmentaria nos ayuda también a trabajar la parte mental, porque mira, ahora estamos en una situación de confinamiento, de mucho encierro, donde las personas están en actividades muy pasivas, pasan muchas horas del día sentados, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy sentada y tan pasiva, ese cerebro, esa parte de mi cuerpo, mi mente, está muy quieta y no trabaja. Enseguida yo les voy a mostrar con los materiales cosas muy básicas y muy sencillas que podemos hacer en casa para que haya una activación de neuronas, para que mejore la memoria, para que sea un ejercicio completo de pies a cabeza, por fuera y por dentro. Vamos a hacerlo, Marta. ¿Qué te parece si iniciamos de una vez? El tiempo pasa deprisa y queremos conocer precisamente esos ejercicios. Volando, volando. Bueno, entonces yo por acá me voy a correr hacia atrás para que me puedan ver. Sí. Yo tengo, creo que acá me ven, ¿cierto? Sí, perfectamente. Bueno, entonces tengo unos materiales que son la pelota y las claves. Por ejemplo, con las claves, que son dos palitos de escoba que se pueden conseguir fácilmente en nuestra casa, podemos hacerlo de la manera más básica. Ya a medida que vayamos avanzando y mejorando, puedo ir aumentando el grado de dificultad. Entonces, yo puedo combinarlo con los pies, ir marchando y lanzo con una mano. Lanzo, recibo, ya luego puedo hacerlo con la otra. Si ya he avanzado muchísimo en esto y estoy mejorando mucho la coordinación, puedo hacerlo uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, o ya puedo hacerlo con las dos. Si me cuesta mucha dificultad mover los pies también, los dejo quietecitos, muevo las dos, puedo hacerlo también cogiéndolos así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Eso sería coordinación segmentaria, óculo, manual, la visión con los brazos. Uh-huh. Siguiendo con las claves, ya lo que tiene que ver con lo oculopédico, puedo hacerlo. Punta de pie, talón. Punta de pie, talón. Este brazo lo puedo dejar arriba, lo puedo dejar a un lado. Lo puedo combinar también, que este toque adelante, el otro toque atrás y cambiarlo al otro lado. O hacerlo también con un solo pie, que toque adelante, toque atrás, adelante y atrás. Acá estoy combinando, por ejemplo, óculo manual y óculo pédico. Están las dos. Dejo las clavecitas quietas. Ahora voy con la pelotica. Entonces puedo hacerlo. Lanzando la pelota, doy una palmada. Ahí está la óculo manual. O tocando las partes del cuerpo, los hombros, la cintura, palmadita atrás, tocando un tobillo, tocando el otro. Puedo hacer miles, miles de variaciones. También puedo hacerlo con el bastón, el palo de escoba, que de pronto tenga un mejor agarre, que todos tenemos un palo de escoba en la casa, lanzarlo. Lo cojo así, voy volteando la mano. Cuando ya mi coordinación es muy avanzada, yo puedo ir combinando con los pies, atrás, a los lados. Listo, entonces es súper importante porque son actividades que no realizo comúnmente, que me exigen un esfuerzo mental, que mi mente esté trabajando. Entonces va a ejercitar, como les mencionaba ahorita, esa parte de la memoria. Sigo. Hola. Sí. Sí, te estamos escuchando. Estamos esperando a que Manuela, nuestra compañera, intervenga desde casa. Bueno, sabemos que la señal es un poco. Exactamente. Pero bueno, aprendimos mucho. Sí. Me gustó todos los ejercicios que hiciste y ahí está Manuela ya. Sí, claro que sí, Marta Isabel. Gracias por esa pequeña rutina, por mostrarnos esas herramientas tan fáciles que podemos tener a hacerlo acá con el palo de la escoba, con la trapeadora, uh-huh. Y lo importante que es la coordinación en nuestra vida. O sea, eso hay que trabajarlo todos los días y no solamente en el adulto mayor, en las personas mayores, sino todos, absolutamente todos, porque de eso hacemos que nuestra, esa etapa de la vida sea mucho mejor. Así que gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, el Facebook del INDER, INDER Alcaldía de Medellín, ahí en encuentran todas las clases disponibles para todas las edades, así que gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de haber estado acá con ustedes. Y bueno, sí, la invitación a las clases del Facebook Live martes y jueves a las 9 de la mañana para que nos acompañen. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre ahí con todo esto tan maravilloso para toda la... los usuarios de la ciudad de Medellín. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, Sandrita, me despido desde acá, desde la casa. Muchas gracias por conectarse todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que mañana es la cita, a las 9:35 de la mañana. Un beso para ti, Sandrita, y para todo el equipo que hace posible que salgamos al aire aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante, me despido desde casa. Chao. Un abrazo, Manuela, para ti. Gracias por tu buena energía siempre. Y a todos los televidentes también, gracias por estar ahí. Hoy hablamos de musicoterapia, hoy estuvimos hablando de los beneficios del cacao. Me gustó mucho esta sección con el INDER acerca de esa coordinación segmentaria en el adulto mayor y en todos en general. Y la invitación para que mañana se conecten nuevamente a las 9:30 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos. Un abrazo.